Marcelo Bizarri Trío en el día en 30. Un lujo tenerlos, Chelo, querido. Muchísimas gracias. Denis, gracias por estar, Muy lindo tenerlos, escucharlos nuevamente con esta linda música que... esto es una partecita de lo que vamos a ver. Esto es una partecita, incluso una partecita de grupo, porque, bueno, falta nuestro baterista Andrés, que le mandamos un fuerte abrazo, un saludo, que se mejore pronto, y tuvo un problemita en un ojo. Así que, nada, se está recuperando, no pudo venir, todo a último momento. Acá estamos, contentos de compartir esta noche con ustedes acá, y gracias por la invitación antes que nada. Qué lindo escucharlos. Y qué lindo que vuelvan a tener material para presentar. Estábamos viendo antes de ir a la pausa el corto del nuevo trabajo, ¿no? Sí, hermoso, la verdad que fue un laburo al cual le debo un cariño a cada amigo porque muchísima gente se copó en hacerlo. Sí. Fue, todo sucedió muy rápido. El tema tiene una historia linda también. Sería como el corte de difusión de Mutapiel, que es el tercer disco, el último material discográfico que acabamos de sacar con el trío. Y el tema es un recuerdo de mi infancia, lo conté en un videito, que es un recuerdo de mi infancia en la esquina de mi mamá. Vivía un señor, un anciano. Viste, en todas las familias, en todos los barrios, en todas las casas, siempre tenés en la esquina, enfrente está ese viejo loco que los chicos le tienen miedo, viste, como si este viejo está loco. Es raro. Es raro, viste, que dice cosas y vos no le entendés cuando sos chiquito y los papás te ceban, ahí no pasa nada, lo conocen de toda la vida. O lo usan de... Claro, que sí. Bueno, este era un anciano personaje, encuadernaba el libro, era un genio. Y un tipo sabía muchísimo de historia y siempre se quedaba a charlar con mi viejo, le gustaba la historia y se ponían a hablar. Y yo lo miraba así por un viejo grandote y yo le tenía un miedo. Y pasaba con la bici y abría la puerta, la entorchaba así, se me asomaba entre la puerta cuando me esperaba el guacho. Me esperaba que yo pase y se asomaba y cuando yo pasaba me decía, psst, mentecato fantasma. Y a mí me agarraba un miedo. Salía disparando a lo que me daban las patitas. Yo era flaquito así como antes. Mi hijo es flaquito igual que yo. Y pedaleaba y me metía en mi casa cagando. Y me pasó tantas veces que no te voy a decir que me traumó, porque no, pero me queda ese recuerdo de esa sensación entre desesperación y curiosidad, porque a los 10 minutos estaba saliendo de vuelta a ver si me decía algo, ¿viste? Claro, que era volver a ver y si además, pasaba. Mi mamá y mi papá, que lo conocían, sabía que no pasaba nadie en un juego pícaro que tenía él. Claro. Yo pasaba caminando con él, ponle, nos íbamos a tomar el colectivo, le esquineaba de la mano a mi mamá y yo pasaba y relojeaba a ver si me estaba esperando. Y yo escuchaba la puerta, el ojito, y si, para que no escuche mi vieja me decía, me lo decía así despacito, un viejo. Me quedó tan grabado, yo tengo 46 pirulos y eso habrá pasado a mis 6 años, ponele. Ahora, cuando... Que le hice este tema, se llama Mentecato Fantasma, que era la frase que me decía él. Y eso te iba a preguntar, ¿es un poco un homenaje? Es una mezcla de cosas. Es en un momento, buscando... digamos, pilares en la composición y argumentos en la composición, vi mucha gente, muchos artistas, creo yo, muy importantes y también creo que son referentes, dar consejos sobre apoyarse en esas cosas que te marcaron y buscar dentro tuyo esas cosas que te marcaron y dejar de pensar en si el acorde tiene esta parte importante, mirá cómo suena esto, dejar los tecnicismos de lado y enfocarte en esas cosas que te marcaron en la vida para lograr una búsqueda más argumental, espiritualmente, me explico. ¿Y cómo se transforma ese recuerdo en una armonía o en una nota? Primero, lo más importante, y este es un consejo para vos que estás buscando hacer ese disco, lo primero está en tener en claro el recuerdo. Poder describir dentro tuyo el recuerdo, qué generaba en vos, cómo lo sentiste, cómo lo transitaste, cómo te marcó, si para bien, para mal, lindo, feo, admitir la situación en base a cómo era el recuerdo. Y después la música viene sola, parece mentira, pero por ejemplo, el tema Mentecato Fantasma. A ver. Un, dos, tres. Esto es como una intro, ¿no? Imagino al viejo abrir claro. la puerta, ¿no? Si yo te cuento la historia y te digo que se trata, el tema se transforma en algo mucho más descriptivo. ¿Por qué? Trata de reflejar arranca reflejando la desesperación por volver a mi casa. Fue lo primero que se me ocurrió. ¿Cómo vuelvo a mi casa? ¿Entendés? Entonces, digo, pasa esto, ¿no es cierto? La música cobra otro valor creativo cuando uno le da un pilar emocional y espiritual diferente. Porque yo no tengo un recuerdo
que digamos, feo con respecto a este hombre. Claro. Pero sí, el traerlo de vuelta a mi vida me refresca los sentimientos y ahí aparece la música. Entonces, es un poco jugar con eso, ¿no? Bueno, y después hay una segunda etapa de vos decirle a Denis y al equipo transmitirle ese sentimiento, porque ustedes también tienen que saber interpretarlo, ¿no? Claro, no sé, ni hablar. Claro. Y bueno, a veces pasa al revés igual, a veces una melodía te da un recuerdo. Es verdad. Venís tocando y algo te remonta, de, ah, mira esto, me hace acordar a viaje, a una vivencia. Claro. Algo. Entonces partís de ahí, es la inspiración, o sea, es al revés. ¿No? Claro. Entre ustedes hay mucho de compartir sentimientos, recuerdos, muchas cosas, porque el jazz te lleva también un poco a eso, ¿no? Mira, yo creo que ya en algunos ámbitos, ¿sí? Yo que tengo un pie en el rock permanente, y bueno, Denis también con el folclore, actualmente tocas mucho folclore también, sabemos que en varios géneros hay a veces un pequeño prejuicín de que es un género más técnico y de nerd, si se quiere. Y desde adentro no, nada que ver, al menos nosotros lo transitamos de otro modo. No quiere decir que haya gente que no tenga esa relación específica con los tecnicismos de la música, pero para al menos nosotros lo vivimos de una manera muy, si se quiere, pasional, muy espiritual. Y la búsqueda, obviamente uno busca como todo lo que haces, que salga lo mejor posible, que tenga el compromiso y la seriedad y las ganas que querés. Pero de ahí a que sea algo frívolo e intelectualoide y distante, no. Pero eso está buenísimo, este ejemplo que acabás de hacer, de qué te inspiró y cómo cada parte de la canción va llevando a cada situación, que incluso me imagino que está bueno que se lo compartan ustedes al público cuando lo hacen, ¿no? Sí, y a ver, Un músico que habla mucho de las historias dentro de este género es Herbie Hancock, que te cuenta mucho. Este tema lo hice en tal contexto, pero en tal situación. Porque falta la letra, entonces hay que explicarlo. Claro. Y sí. Y por ahí también, upa. Falta, al faltar la letra. Que van y no, está bien, quédate tranquilo, no pasa nada. Digo, al faltar la letra, está bueno darle un marco a cada canción. Y lo que tiene lindo también es que a mí lo que me gustó siempre y me atrajo, y creo que nos pasa a todos lo mismo, con respecto a la música instrumental, es que a diferencia de la canción al tener la letra escrita acota el rango de metáfora, porque la búsqueda queda mucho más, digamos, pautada a lo que el letrista dio, ¿sí? Puede tener distintas interpretaciones, por supuesto, pero la música instrumental puede disparar para cualquier lado. A ver, contame otra historia de otra historia. Con una canción. Paquito. Bueno, por ejemplo, eso es buenísimo. A ver. El tema de lo que tocamos recién, como introducción recién, se llama Don Evans. Es una especie de tributo al gran Bill Evans, ¿sí? Bill Evans tocaba muchos vals, ¿sí? El ritmo es de tres cuartos. 2-3-1, 2-3-1. Bueno, y en ese tema, aparece algo que a mí siempre me llamó la atención y me gustó mucho de Bill Evans, de esta cosa de la relajación, de cómo él se tomaba las pausas entre melodía y melodía. Entonces yo, a la hora de querer referenciarlo, de traerlo a mi recuerdo, porque un músico que escucho desde muy chico también, le hice ese tema a Don Evans, ya entrado en años, esas pausas las respiraba cada vez más. Entonces muchas veces nos pasa que todos estamos tocando y yo me tomo cada vez más tiempo para hacerlo cuando estoy jugando con eso en mi cabeza a veces, ¿no? ¿Entendés? Y esas respiraciones me traen el recuerdo de Bill Evans, me lo trae a la cara. Hay una foto de él maravillosa con los lentes tomada de frente donde se ve el reflejo del piano en los lentes. Y sé que me la voy a sacar. Algún día. Porque es recordarlo, también es traerlo a la vida de vuelta, aunque está presente para todo aquel amante de la música, ¿no? Pero otra buenísima, la de Paquito, que dijo Denis. A ver. Paquito, yo, en uno de esos años de malaria que todos los músicos vivimos frecuentemente, un año no hubo vacaciones. Más frecuente que no. ¿No? Un año no hubo vacaciones perfiladas y nos invitan unos amigos a la casa. Mirá, me voy de viaje, ¿quieren cuidarnos la casa? Casa impresionante, pileta. Sí, claro, amigos, todos a la casa. Este muchacho amigo que nos dejaba la casa tiene un perrito chiquitito así. Sí. Paquito. Había que cuidarlo. En la casa, mirá la suerte que tengo, tenía un piano.
Entonces yo me levantaba, antes se quedaba durmiendo un ratito más con la mami, yo me levantaba, me hacía unas mates y me sentaba en el piano, me llevaba un cuadernito, una hoja pentagramada, algo va a salir, siempre hay que tenerlo a mano. Uh-huh. Yo soy de la vieja escuela, sigo escribiendo partitura con lápiz, eso, mucha tablet, no me llevo, voy manda derecho al papel. La foto de la partitura. Mando foto de la partitura, todo el mundo se queja, no se entiende nada. Y me sentaba a la mañana con el mate de un lado y Paquito se sentaba de este lado y me miraba. Horas. Y yo tocaba, ¿viste? Y yo decía, este perro me va a mirar todos los días. Y hasta acá yo pienso tocar el piano todos los días. Claro. Y este perro va a estar ahí todos los días. Y en un momento me di cuenta que con ciertas progresiones de acordes, depende de lo que yo tocaba, el perro se hipnotizaba y entraba en un trance. Era una cosa que miraba así. Entonces, jugando a ver cuánto tiempo lo podía llegar a tener enganchado mirándome con cara de loco, hice el estribillo de este tema. Vamos al estribillo, vamos. Paquito. Que era para no, mic, ahí, si no, no pasa nada, lo pongo acá. Ahí está, perfecto. Sí, no. Que tiene esta progresión de acorde que al perro lo hipnotizaba, lo dejaba así. Entonces, el tema se llama Paquito. El tema se llama Paquito, obvio. Claro. Un, dos, tres, un. Perdón, esto está en cuatro. Un, dos, tres, ay. Paquito. ¿No? Así se tendría que llamar el tema. Todos somos Paquito. Es una armonía que te cuelga, ¿viste? Te atrae, te pone ahí. Y el perro le pasaba eso y después apareció todo el resto de la canción. Claro. Pero apareció el resto de la canción gracias a que el perro ponía esa cara. Si hubiese puesto otra cara, sería. Y Paquito haber pensado que no se vaya más este tipo. Este que vino de peludo a la casa a cuidarla, que se quede que de se por vida. Acá, claro. El piano no se tocaba, no se hace. No, sí, tenía una desafinación. Cuéntenme sobre lo que la gente se va a encontrar el jueves en Plataforma Labardén. Bueno, vamos a estar presentando el disco completo, lo vamos a tocar entero, Mutapiel. Uh-huh. Están algunos de estos temas que estuvimos tocando acá. Sí. Y también vamos a hacer un pasaje por nuestros dos discos anteriores. Vamos a tocar uno o dos temitas del primer disco, Contracara, y vamos a hacer lo mismo con Juegos Dantesco, que es nuestro segundo disco de estudio. Uh-huh. Así que bueno, nada, invitarlos a todos. Siempre la propuesta en el jazz está abierta a la improvisación, que es algo uh-huh. que nos encanta. Si bien nosotros somos en formato de trío, tenemos una parte estructural muy armada, las canciones vos las vas a escuchar, ese estribillo de Paquito lo vas a escuchar exactamente así. Uh-huh. Al margen de esto, es normal que se juegue y se improvise un montón, que es algo que te da la rienda libre y la posibilidad de improvisar y divertirte. Así a mí me pasa cuando veo por ahí alguna banda de jazz, me doy cuenta, se empiezan a cagar de risa entre ustedes. Digo, esto sí, están haciendo cualquiera, sí, ya empezaron a improvisar. Sí, pasa eso, ¿no? Sí, que, sí, sí. O uno lo desafía al otro, claro, a ver si me seguís, ¿no? Claro, incluso muchas veces pasa, Denis, que es una especie de animal que toca el bajo. cuando está soleando, en los solos, siempre hace melodías que sabe que nos va a hacer reír. Entonces está soleando, todo metido así, por ahí te mira el rojo y te hace tarararararararán. Porque sabe que esa melodía siempre jugamos y la cita, y si no te tira otra. Y si no, le llama la atención a Andrés, hace un pasaje de batería y él le imita el pasaje de batería. Ese tipo de detalles son los que vos ves, claro, que te sí, hacen sí, reír. Sí. Por eso tiene esa magia el vivo del jazz, ¿viste? Siempre te hago la misma pregunta para la gente que nos está viendo y quiere incursionar en el mundo del jazz. ¿Por dónde aconsejás que empiecen? ¿No? Ahora hay mucha gente que está mirando y tiene esto, viernes a la noche. Claro. Spotify al toque. Sí. Sacando Marcelo Bizarri Trío. Yo quiero también escuchar las tuyas, tus recomendaciones. Dale, dale. A ver, arranca vos. Arranco yo. Sí, arranca vos. Primero, conocer el instrumento. Intentar sacar el sonido con lo que pueda. Uh-huh. Todos los instrumentos ofrecen un mundo enorme de sonidos, no solo los tradicionales. Entonces, ya la improvisación parte de buscar un sonido para mí. Uh-huh. Y después, bueno, poner cualquier canción, ya que hoy en día tenemos Spotify, intentar. ¿Y qué, con quién aconsejás que empiecen escuchando? Con lo que más gusta, porque es lo que te va a traer sí. ganas de tocarlo, ganas de tocar encima de ese tema, ¿no? Todas las músicas más te gusta, incluso hasta el reggaetón, o sea, sí, nosotros venimos otro palo. De hecho, ahora hay músicos de jazz que han metido, ¿cómo se llaman los hermanos que escuchamos siempre? El pianista... Jaro López Nusa, si quieren conocer a alguien nuevo y no lo escucharon, Jaro López Nusa, un pianista cubano. Cubano. Que es increíble, y el hermano toca la batería increíble, uh-huh. y hace una música maravillosa, donde juegan con ritmo del tipo reggaetón. Si quieren entrar por algo más familiar,
Jaros López Nusa. Si querés ir a un clásico, sí. El disco. Tenés que decir, ¿cuál es el disco para empezar a escuchar jazz? ¿Cuál es? Miles Davis. Claro. ¿Cuál es? King of Blues de Miles Davis. Ese es el disco. Vos querés abrir la puerta del jazz y decís, yo tengo un muestreo del jazz. Llamémosle, y con todo respeto al mundo, y podemos tener discrepancias con mucha gente, llamémosle el disco de puntapié inicial. Es como para abrir la puerta y escuchar el un pasaje. El Charlie García del rock nacional. Claro, es un pasaje así. Por todos los géneros y los colores que puede llegar a tener el jazz, al menos hasta de la época de ese disco, ¿no es cierto? Y en proyección también. Es King of Blue de Miles, que es un disco maravilloso. Y más si es viernes a la noche. Y más si pasaste por la bodega, Borde Río. Por Borde Río. Ya nos... Vamos a hablar con la gente de Borde Río para que vayan a la bodeguita a tocar. Me gustó mucho. Jueves que viene, 21 horas, en Plataforma Labardén, Petit Salón. Sí, Petit Salón, en el marco del ciclo Petit Jazz, que en es el mar, un bien. Ciclo muy lindo que están armando. Hay una linda movida de jazz en Rosario, sí, ¿no? Sí, y este año ahí la Labardén largó toda una secuencia de ejercicios, digamos, relacionados al género que va a estar buenísimo. Va a venir mucha gente, va a estar buenísimo. Qué lindo que se arme en Rosario un circuito, me parece... Sí. Es fundamental. Estábamos medio con este último tiempo, cerraron un par de lugares. Sí, estamos en una situación. Hay una situación. Uf, ¿qué te parece? ¿Nos vamos con algo lindo? Claro. ¿Vamos a hacer Paquito? Oh. Vamos con Paquito. Así se escucha la otra parte de Paquito. El perro fumón. Sí. Podemos decirle. Le quiero dejar un saludo antes de que vayamos al tema a Diego de Bruno, a Nico Vega, a los amigos que me ayudaron con el videoclip que se pasaron, a Charlie Altolaguirre, y nos fuimos. Allá, amigos queridos. Allá. Un abrazo para ustedes y gracias por tanta colaboración. A FDB Rental por todo el alquiler de estudio, a quien me viste, a quien me pe... No, mentira. Listo. Marcelo Bizarri Trío en el día en 30 con esta canción. Nos vamos, nos despedimos. Que la pasen muy, pero muy bien. Chau, chau.